quieres mi poder. Lo tienes. Hace 7 años, mi unidad estuvo ahí para salvar vidas ante una nueva amenaza. Conductores. Personas con poderes que nadie entendía. Tenían el poder para matar. Y el poder para transformar a algunos en conductores también. Encontré a otra sobreviviente. Me siguió cuando regresé a la seguridad de mi batallón. Juntas viajamos por una ciudad sin ley que nos quería ver muertas por lo que éramos ahora. Gente común se unió a la turba violenta, horrorizados por la idea de conductores ocultos entre ellos. No habíamos lastimado a nadie, pero nos veían como monstruos. Cuando el orden militar finalmente se estableció, nos trataron como amenaza. Era un conductor. Era militar. Pero no podía ser ambos. Así que encontré otra opción. Era la única forma. Al entregar a ese primer conductor vivo, me gané la confianza del gobierno. Y eso fue solo el comienzo. Financiaron la creación del DUP con la idea de que éramos fenómenos, cazando a otros fenómenos. Pero no era así. Yo salvaría a tantos conductores como pudiera. Si los míos iban a vivir, sería detrás de los muros de Gordon Gate. Por 7 años los mantuve a salvo yo. No dejaré que nadie lo deshaga. Ni el gobierno. Ni el ejército. Ni tú. 7 años, todo lo que hiciste fue dejarlos encerrados. Solo les quitaste la libertad. Entonces, dime qué harás. ¿Solo abrir las puertas de Gordon Gate Station? ¿Liberarlos a todos? Puedes apostar que sí. El mundo no ha cambiado en estos 7 años. Adentro, los conductores están a salvo. Están vivos. Si los haces salir, todos morirán en una semana. Así que dime, ¿quién es el salvador? ¿Y quién es el monstruo? Es lo que querías. Tú ganas. Ambos tenemos el mismo poder. La única diferencia es que tuve 7 años para practicar. ¡Necesito ayuda! ¡No puedo hacer nada! ¡Necesito un núcleo explosivo! ¡No consigo! ¡En este cuerpo! ¡Solo resiste!
Eso. Eso es todo lo que necesito. Thank you.
Dicen que Agnes...